El pasado 24 de agosto de 2013, en la esquina Martín García y Bolívar del barrio Barracas de la ciudad de Buenos Aires, murió atropellada por un colectivo la señora Graciela Beatriz Marcos. A mi mamá la atropellaron el 24 de agosto a las 18 horas en esta esquina, y cuando atropellaron a mi madre fueron dos los objetivos que me puse. Primero es que esta esquina cambie, porque si sigue estando en el estado en el que está y nadie hace nada, o sea, si nadie, me refiero al gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, va a haber otro accidente, porque los colectivos siguen pasando en rojo. Y el otro objetivo que me puse fue buscar todas las pruebas posibles para que si esta persona, este chofer de la línea 46 del interno 18 puso en rojo, inhabilitarlo para que siga manejando. Basta de matar es la campaña liderada por Julio Paredes, hijo de Graciela, para denunciar los accidentes y muertes ocurridos en este lugar a falta de políticas de seguridad vial por parte del gobierno de la ciudad. Hay un tema con el tema de la plazoleta, que hubo una remodelación, o sea, la mejoraron, la pusieron más linda, digamos, y cambiaron el recorrido de tres líneas de colectivo. No vino nadie del gobierno de la ciudad para ver la seguridad vial. Incluso te puedes dar cuenta porque las sendas peatonales de Bolívar no están demarcadas. Estamos haciendo un petitorio, recolectando firmas, vecinos que se adhieren a nuestro reclamo. Somos todos víctimas, y es muy probable que los colectivos también sean víctimas del sistema. La idea es llegar a las 1000 para elevarla al gobierno de la ciudad, al CGP, el ex CGP, porque ahora es la Comuna 4, y no se acercó en el gobierno de la ciudad. No, la empresa de colectivo no se comunicó conmigo, mataron a una persona, cero responsabilidad social tiene la empresa. Estoy de acuerdo con todo esto que están armando, con lo que están promoviendo, porque la verdad que la seguridad vial nos afecta a todos. Me parece bien la iniciativa y bueno, que no haya más muertes viales. Nos convocaban justamente para ver qué estrategias se hacían para poder frenar estos, que no son accidentes en realidad, ¿sí? Estos son irresponsabilidades y descuidos. No nos cuidan como ciudadanos, ¿entendés? Mi mamá murió, pero era una muerte evitable, porque cuando remodelaron la plazoleta, podrían haber hecho ese estudio, a ver cómo impactaba el cambio de ese recorrido de las líneas, ¿entendés? Y eso a mí me duele, o sea, y me indigna, y lo quiero cambiar.